Hola a todos y bienvenidos a un video más. Tenemos aquí un plano de casa de 7 x 9 metros, con muchas características que conoceremos a continuación. Bienvenidos. Al observar la fachada, vemos que esta vivienda tiene una terminación recta, con detalles en piedra laja negra que, en conjunto con los tres ventanales de tres paños y la puerta principal en madera natural, completan los elementos destacables de la cara exterior de este diseño. Si vemos el plano, encontramos que el interior cuenta con una sala como primera zona al ingresar a la vivienda. Seguido de esta está el comedor y la cocina, la cual se caracteriza por ser especialmente amplia. Tenemos también una lavandería, el baño y la habitación principal, que nos da una salida adicional al patio trasero, además de la principal ya existente. Mientras comenzamos a descubrir en detalle el interior de esta vivienda discreta y moderna, les comento que la mitad delantera del plano se destina a los espacios de uso social, mientras que la mitad posterior se emplea para la habitación y el baño. Esta disposición no solo hace tranquilo el dormitorio, sino que brinda una ubicación ideal para la cocina y la sala de estar, con un fácil acceso desde la calle. Esto permite que tanto los propietarios como las visitas puedan hacer un uso discreto de estos espacios sin entorpecer el área de descanso de la vivienda. Al contar con amplios ventanales, estos sectores de la casa no solo serán muy luminosos, sino que también muy frescos, haciendo que su utilización resulte aún más placentera. Además, podemos ver una división en el interior que nos permite separar la sala de la cocina y el comedor, o establecer a todos estos como un solo ambiente, haciendo que la vivienda se adapte según la necesidad particular del momento. La cocina presenta una disposición lineal, con el área de trabajo situada en este sector. Frente a ella se plantea una moderna isla de doble altura, siendo ideal, a mi entender, para tomar el desayuno de una manera descontracturada. Esto no ha impedido dotar a la vivienda de un pequeño comedor tradicional, en el cual disfrutar de manera relajada de cualquiera de las comidas diarias. Un pasillo ubicado en línea recta en relación a la entrada principal será el encargado de darnos acceso a los ambientes restantes de esta propuesta. Por aquí vemos la lavandería, con espacio suficiente para colocar allí la lavadora y un amplio armario que nos permita guardar de una manera discreta todos los elementos de aseo de la casa. Seguido a la lavandería, tenemos un baño completo, este último con ventilación al jardín trasero. En esta ocasión he optado por un revestimiento negro de forma hexagonal, que capta la atención sin dejar de ser sobrio y atractivo. Al final de este pasillo, una puerta nos da una salida común al jardín trasero. Por aquí observamos la habitación principal, que tendrá una superficie cubierta de 13 metros cuadrados.
Este espacio resulta suficiente como para colocar en el interior una cama de dos plazas de tamaño estándar con sus respectivas mesas de noche. También un amplio armario y demás mobiliario que completan la comodidad de este dormitorio. Esta amplia puerta-ventana no solo brindará una iluminación muy cálida al exterior, sino que también proporcionará un punto de acceso al jardín posterior, el cual observaremos a continuación. En esta propuesta en particular, el jardín mide 7 metros de ancho por 4 metros de profundidad. Si bien es un patio discreto, su tamaño permite dotar a la vivienda de un sector de esparcimiento al aire libre, en donde colocar, por ejemplo, sillas y una pequeña fuente. Toda la decoración propuesta en el diseño, como así también las medidas del jardín, son meramente orientativas. Estas pueden modificarse según las necesidades particulares de cada uno. Su techo a dos aguas, cuyas características podrán encontrar mejor en los planos para descargar, nos ofrece un rápido desagüe del agua de lluvia y, adicionalmente, la realza estéticamente. Esta es una vivienda que tiene un costo aproximado de $26,000 estadounidenses, redondeando en lo cual podría ser un precio por metro cuadrado de $400. Esto no contempla el terreno, la compra del terreno me refiero, ni tampoco el mobiliario interior, sino que se está contemplando aquí la construcción, la edificación de las paredes y el techo, realizadas estas en ladrillo de barro cocido o ladrillo cerámico, o también en ladrillo de tipo block de cemento, con un mortero de asiento y además un techo en pendiente realizado en losa con las tejas como terminación, tal cual se ve en las imágenes. Por supuesto, si optamos por materiales más caros o por algún tipo de revestimiento más costoso, como así también si buscamos un contratista que pueda ser costoso, el precio de construcción final de esta vivienda puede escalar muy por encima del cual les he dado yo aquí. Y ahora solo me resta comentarles que van a encontrar los planos para su descarga totalmente gratuita, tanto de la planta como del techo con sus pendientes, y también quiero agradecerles porque hayan llegado hasta esta etapa del video. Por mi parte es todo, me despido hasta la próxima. Adiós.